Empecé polifacética porque quería compartir. Quería llevar a otros emociones, conocimiento y reflexiones que antes habían llegado a mí y que cambiaron mi vida, que incluso cambiaron la de todos a mi alrededor. Decidí que sería un espacio abierto, multitemático, alrededor de ejes como la justicia, la salud y la reflexión, pero un espacio personal donde podamos conectar, hacer comunidad e inspirarnos unos a otros. No es que no dé miedo a la subida, pero igual se tiene que hacer. Esperaba que creciera la audiencia y ustedes llegaron y muchos se quedaron. Pero lo que no esperaba era que la producción continua de contenidos y sus comentarios y su cariño a través de las redes sociales me hicieran crecer tanto el corazón. Este viaje que hacemos juntos me ha hecho aún más consciente de mí misma y de lo importante que es compartir armonía, inspiración y verdades que nos hagan desaprender y otorgar nuevos sentidos a la libertad, la justicia y el amor. La comunidad y el proyecto de Polifacética está cumpliendo 20 meses, pero yo, con su ayuda y con su presencia, estoy cumpliendo día a día el sueño de comunicar libre y empáticamente contenidos con sentido, con los que crezcamos todos. Hagamos que nuestras voces lleguen lejos, que nuestros mensajes rompan cadenas. Seamos la generación que erradique la violencia y que haga de la libertad la única norma. Muchas gracias a todos. Namaskar. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Poli, bienvenidos a nuestro canal Polifacética. Espero que estén súper bien, que estén teniendo una semana súper linda y súper, súper todo. Ya dije mucho súper. Y bueno, pues después de esta introducción súper amorosa y súper inspiradora, o que según yo lo es, quiero platicarles un poquito de lo que dice en el título. El día de hoy para mí es martes y se supone que yo hoy iba a estar trabajando, iba a hacer otras cosas, pero la verdad es que me empecé a sentir súper motivada e inspirada por todos los mensajes que he recibido de ustedes. Súper buena onda y para felicitarme porque, es otra cosa que les voy a contar, The Pollination Project, Pollination Group, es una asociación por el trabajo social y también el trabajo animalista, son veganos. Me dio un apoyo para poder comprar un equipo para grabar, porque pues algunos de ustedes lo saben, quizás otros no, lo sepan, y en noviembre del año pasado me robaron mi cámara, y entonces para mí pues ha sido muy difícil grabar desde entonces, porque aparte yo grabo todo desde el celular, y el celular que pude comprar, porque pues obviamente me quedé sin lana y así, pues fue uno muy chafa, y entonces más bien hago maravillas en la edición, pero eso me quita mucho tiempo, aparte de que le toma mucho tiempo al celular hacer lo que necesito, o sea, hasta publicar una imagen en Facebook, lo que sea, hasta para aprenderse, lo que sea. Entonces, pues estoy muy contenta de que me hayan brindado este apoyo, porque eso quiere decir que voy a poder hacer más cosas y pues me motiva también a continuar con el trabajo que estoy haciendo. Y bueno, pues estoy súper, súper emocionada porque se los publiqué en el Facebook, vayan y síganme en Facebook y en Instagram para que se enteren de estas cositas. Y sus comentarios fueron así súper lindos y me mandaron muchos mensajes también privados que la neta me hacen sentir súper honrada de saber que estoy haciendo algo en sus corazones y en sus mentes, lo que sea que estoy haciendo. Y entonces, pues esto, decidí que quería grabar hoy en lugar de grabar mañana y contarles un poco de por qué en primer lugar decidí tener un canal en YouTube. ¡Pip!
Eso fue el check para ver que siguiera grabando, porque tienen que saber que este video ya lo había grabado, pero este celular y la cámara están ¡pip! Que no me grabó nada y entonces estamos en la toma 2. Pero bueno, ¿qué les iba a decir? Ah, sí, yo empecé este canal, o sea, bueno, abrí mi cuenta en YouTube hace mucho, ¿no? Y empecé, el primer video que subí, lo subí en 2012, era sobre política y marchas y cosas por el estilo, y en realidad lo que me interesaba en aquel momento era compartir como pequeños clips sobre cosas que estaba yo viendo en términos de política, etc. Pero bueno, no era mi intención tener un contenido fijo, o sea, estar subiendo cada semana o algo. Y luego, en 2014, para los que no sepan, pues yo abrí un blog, que es un blog sobre salud, deporte, sobre salud mental, pero también salud física, sobre alimentación y otras cositas más, muy bonito, que se llama Sana Sana, entrenando mi colita de rana. Y como parte de las cosas que estaba haciendo yo en este blog sobre deporte, empecé a documentar y hacer crónicas sobre mis viajes en carretera en bicicleta, cuando me iba a Pachuca, cuando me iba a las pirámides en Teotihuacán, o al desierto de los leones, etc. Y entonces empecé a grabar clips con una cámara en aquel entonces semiprofesional, pero que cualquier celular hoy en día lo vence, porque bueno... Bueno, hablamos otro día de eso, pero en fin. El chiste es que empecé a subir estos contenidos y empecé como a hacer un poco de edición de video y tal, pero como algo que era más bien acompañamiento del contenido que yo estaba creando para el blog. Y como que eso me picó un poco y empecé a tener esta idea de que quería hacer videos y quería hacer un canal en YouTube, porque creo que si algo me define es que soy súper comunicativa, y aparte que creo que tengo la bendición y la gracia y la bondad de haberme encontrado en diferentes momentos de la vida que me han puesto justo aquí, como haber estudiado diferentes cosas sobre medios audiovisuales, o haber estudiado comunicación, o haber convivido mucho tiempo en diferentes espacios que me han hecho tener como un criterio ampliado sobre diferentes temáticas y situaciones. Y bueno, ser muy nerd, ¿no? Y estudiar mucho y tal. Y entonces que creo que tengo mucho que compartir con la gente. Y pues hasta compartir de mí misma, ¿no? Justo por eso es que el canal se llama Polifacética y no es solamente una cosa infográfica, sino... que creo que tengo mucho por compartir en cuanto a mis emociones, en cuanto a la forma en la que veo la vida, en esta alegría por vivir, en la persecución de la libertad, la eterna libertad, y quererla llevar a todas partes y para todos. Y entonces, bueno, pues, inicié un canal en 2014. Y el día de hoy, o bueno, no el día de hoy, pero para ahora, para estos tiempos, estamos cumpliendo 20 meses de que inicié el canal, y casi 2,000 suscriptores, y eso es algo que a mí me tiene muy contenta y muy motivada, porque cuando empecé el canal ni siquiera sabía bien cómo hacerlo. Empecé con lo que tenía, el primer video que hice lo grabé 3 veces porque no me gustaba cómo quedaba, y luego lo subí porque dije, es más importante crear contenido que ser perfeccionista, y poco a poco se irá mejorando. De hecho, el primer video que subí se llama ¿Qué comemos? Y es un video sobre alimentación. Por aquí se los dejo linkeado para que vayan y chismen. Y pues yo en aquel momento recibí apoyo de Diana Karenina del canal de Vida Vegana, que me coachó y me dijo más o menos cómo hacer la cosa, y básicamente su consejo más importante fue decirme, hazlo. O sea, deja de pensar el cómo, deja de pensar el si tienes o no tienes los conocimientos para hacerlo, cree en ti misma y vas. Y ha sido uno de los mejores consejos que me han dado en toda mi vida. Porque pues esto me ha llevado aquí, y me ha llevado a ustedes, y me ha llevado a todo esto, porque gracias a YouTube he podido ir a diferentes lugares a donde me han invitado para estar en la radio, para estar en ferias veganas, para poder conocerlos a ustedes y a otros, ahora amigos, familia, mi manada vegana, que pues esto ha dado un vuelco completo a mi vida, en términos de saber que siempre hay espacios con quien compartir y con quien colaborar, y que no estás solo. Aunque yo le estoy hablando a una cámara, sé que no es solo la cámara, sé que están ahí atrás todos ustedes, haciendo caras y rascándose el ombligo y sonriendo y lo que sea. Y pues para mí ha sido todo un viaje esto, y por eso también es que he querido hacer el intro como mostrándoles un poco de lo que yo hago cuando viajo y mi montañismo, que es como mi wow, que me encanta. Creo que el montañismo ahora incluso le ha dado la vuelta y le ha ganado al ciclismo, ya sé que resulta difícil de creer, pero es que estoy enamorada de las montañas y por eso me vine a vivir con ellas. Y siento que esto ha sido un viaje, es una analogía de la vida real y de la naturaleza con lo que ha sido mi paso por YouTube, pero también con ustedes, con crear esta comunidad.
Creo que hemos ido aprendiendo juntos, hemos ido creando nuevos contenidos también a partir de lo que ustedes me van sugiriendo y de todo lo que ustedes me dicen, porque yo leo todo. O sea, leo todos sus mensajes en YouTube, todos sus mensajes en Facebook, todos sus mensajes en Instagram, y los aprecio muchísimo, porque saber que ustedes tienen tanto aprecio por estos contenidos hace que yo me sienta muchísimo... ¡Ay, perdón! El hipo. Muchísimo más motivada para seguir haciendo todo esto y que me sienta... ¡Ay, mucho más bendecida y contenta y así! Y entonces... ya me voy a poner a llorar otra vez. Pues estoy muy contenta y quiero agradecerles y quiero, aparte, pues, compartir, seguir compartiendo todo esto que creo que es esencial. Es esencial que nos demos cuenta que somos la generación que tenemos el poder de hacer que cambien muchas cosas en términos de justicia, de libertad, de dejar de lado el sufrimiento animal, de aprender a ser mejores personas y confiar en nosotros mismos, en amarnos, en tenernos amor propio, que es lo que nunca se nos enseña, y por eso no aprendemos a hacer nada ni a ser buenos con nosotros, porque vamos por la vida cegados. Sí. Pero bueno, el chiste es que eso, o sea, para mí este canal es un espacio para poderles compartir todo eso que yo siento, y que mucho lo siento porque es una retroalimentación. Yo les doy algo a ustedes y ustedes me retroalimentan con sus comentarios, y entonces regresa a mí otra vez esta calidez y esta alegría y este todo, y que si no estuvieran sus comentarios, yo no seguiría haciendo esto quizás, porque a veces siento que me vuelve un poco loca hacer tantas cosas y participar en tantos colectivos y tantos proyectos, pero sé que veo sus reacciones y todo vale la pena. Vale la pena porque es hermoso lo que estamos creando juntos. Y pues justo porque participo de otros proyectos es que quiero también en este video contarles que pues vayan y me sigan a Instagram, a Facebook, para que puedan ver más de estas cosas en las que estoy, estos eventos. Y pues yo quiero, así como conmigo me echaron la mano algunos youtubers, pues yo quiero echarle la mano también a otros proyectos. Y pues los quiero invitar a que vayan a ver los videos y la página en Facebook de Animales Todos, que es un colectivo, una colaborativa antiespecista que busca visualizar y hacer de facto la equidad y la igualdad de la comunidad y su lucha, de la lucha de la comunidad LGBTQATD, fuerte y ABCDFG, unida con la lucha antiespecista, y entender cuáles son estas intersecciones respecto a la justicia, etc. Y bueno, hay un video en la página de Animales Todos que es una presentación sobre mi propia, pues cómo yo me identifico sexualmente, etcétera, y dónde encuentro esta intersección entre las luchas. Y estaría muy bueno que vayan a verlo, que le den manita arriba, que se unan a esta comunidad y que generemos más diálogo. Y pues les voy a dejar un cachito chiquito nomás para que se piquen, pero vayan a Facebook y vayan a YouTube. Hola, mi nombre es Poli Sotomayor. Soy bisexual, soy poliamorosa y me identifico como una mujer cisgénero, aunque intento romper con ciertos estándares o estereotipos sobre cómo debe verse una mujer, como por ejemplo la depilación o el uso de tacones. Considero que es muy importante unir la lucha antiespecista con la lucha por la igualdad, la equidad y el respeto por los derechos de la comunidad LGBTQ y trans, transvesti, transexual, todas las T's que tenemos, A, de asexual, porque creo que son la misma lucha en realidad. Estamos buscando la lucha por la justicia, la lucha por el reconocimiento de la vida del otro y de las distintas diversidades que puede haber entre animales humanos y no humanos. Y bueno, otro de los proyectos que también quiero que conozcan es el de mi amiga Pili Torres, que ella tiene muchísimos, muchísimos años haciendo activismo por la salud y por el veganismo. Ella es naturópata vegana y también me hizo una entrevista en su canal para que platicáramos sobre cómo defino yo la libertad y cómo ha sido mi transición y mi cambio en la vida y cómo es que empecé a hacer activismo, cuándo empecé a hacer activismo y todas estas cosas de la vida amorosa. Y entonces pues los invito también a que vayan a ver el video, a que vayan y la sigan. Ella también está empezando su canal y creo que está haciendo algo muy valiente, porque ella tenía muchísimos años trabajando en radio y decidió dejar los medios hegemónicos para poder adherirse mejor a los medios libres y poder hablar de otras cosas desde espacios más empáticos. Entonces me parece que es importante también fomentar estos lugares y,
y esta gente que está desarrollando nuevos proyectos. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos nuevamente a una emisión más de su programa Salud Alternativa y Tú. Los saluda Pili Torres, la voz amiga de su salud, transmitiendo desde la Ciudad de México para el mundo entero. Nos vas a hablar de un gran tema y sobre todo muy personal, queridos amigos, que eso realmente yo lo valoro mucho porque no hay mejor historia que la personal que uno va trabajando y en testimonio en vida propia. ¿O no, mi querida Poli? Sí, por supuesto. Ella nos va a hablar acerca de la metamorfosis, una vida en libertad. Suena tan bonito y lo es. No, la verdad sí, porque aquí no le encanta la libertad. Yo siento esta analogía del animal pues muy enlazada con lo que ha sido mi historia de vida muy personal. Creo que pues todos tenemos diferentes momentos de nuestra vida en los que nos vamos transformando, pero si algo me caracteriza a mí personalmente es, si yo tuviera que decir una palabra para describir quién soy, diría que es el cambio, que es la transformación. Pues mira, yo desde muy joven me di cuenta que habían ciertas cosas que no me hacían sentido, que me parecía que eran abusivas y que terminaban relaciones de dominación de unas personas sobre de otros y de unas personas sobre otros seres también. Uh-huh. Tendría yo 12 años, yo creo. Bueno, no creo, estoy segura. Tenía 12 años y estoy segura porque fue cuando me convertí en un ratoncito de biblioteca. Y entonces me la pasaba leyendo y empecé a tener lecturas que quizás eran para gente adulta. Empecé a leer a Kant, empecé a leer a Aristóteles, empecé a leer a Nietzsche, empecé a leer cosas sobre filosofía y política, porque me interesaba conocer por qué existían estos comportamientos y estas bases de relaciones jerárquicas de unos con otros. O sea, básicamente este video es un poco contarles cómo han sido estos últimos meses, cómo ha sido un poco mi trayecto por YouTube. El objetivo de mi canal siempre ha sido poder compartir, poder inspirar, poder brindar información, conocimiento, hablar de las verdades y las cosas que suceden que la gente no quiere discutir, pero hacerlo desde un enfoque asertivo, siempre asertivo, porque creo que hay muchas formas de hacer activismo, pero yo decido que el mío tiene que ser en positivo. Porque hace muchos años que dejé de hacer activismo en el que le gritaba a la gente y en el que me enojaba con los policías y en el que estaba enojada con la vida por toda la injusticia, y decidí que eso no es para mí ya, en absoluto, y que encuentro muchísimo más eco en lo que estoy haciendo desde este lugar en el que puedo compartirles a ustedes un poco de mi cotidianidad y de mi conocimiento para llevarlo a una práctica bondadosa, empática, justa, anárquica, libertaria, etc. Y pues bueno, ese es el objetivo de este canal y les agradezco que me permitan hacerlo, porque si ustedes no existieran, pues no habría con quién compartirlo. Y 2018 va a ser un año que se va a llenar de muchas sorpresas para este proyecto, para esta familia polifacética. Tengo muchas cositas por ahí en el tintero que van a salir, no solo de videos, sino también otras cosillas más que ya les iré compartiendo. Y pues se vienen más videos polémicos, se vienen más discusiones, porque aparte son súper taquilleros estos videos cuando son polémicos, y eso está chido porque hace que llegue la conversación a más gente, y son conversaciones que tienen que llegar a todo mundo, porque todos tendríamos que estar hablando de libertad sexual y de liberación animal y otras cosas más. Entonces sigamos haciendo que crezca el canal, eso es algo que también yo pues les pido, ¿no? Si les gusta lo que ven, díganlo, compártanlo, compartan el canal, dejen comentarios, platíquenlo con la tía, con la hermana, con el novio, con etcétera, etcétera, etcétera. Y pues gracias, yo subo video cada viernes, me gustaría hacerlo más seguido, pero la verdad es que no podría hacerlo porque me vuelvo un poco loca, pero estoy segura que en algún momento va a suceder, en algún momento de la vida, en cuanto a alguno de los proyectos que tengo ahora se asiente un poco, me gustaría retomar muchísimo más fuerte lo que estoy haciendo ahora en YouTube. Y pues por lo pronto les mando muchos abrazos. Denle dedito arriba, varios deditos arriba. Denle suscribir a este canal si es la primera vez que están por acá. Y pues muchas gracias. Hasta la próxima. Chao.